Muy buenas noches, bienvenidos a La Parla Política. Este es el episodio número 15 de nuestro programa. Y bueno, aquí estamos para acompañarles. Hoy un poco con afectación en la voz, pero de igual manera con las ganas y la gratitud a ustedes, nuestros televidentes y seguidores que a diario nos escriben, nos preguntan dónde pueden encontrar nuestros capítulos. Pues les recordamos que pueden encontrarlos todos en YouTube o también en Facebook. Pero les recomiendo más en YouTube, más fácil de encontrar. Escriben La Parla Política, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 o el tema del que hayamos tratado, y ahí van a encontrar, por supuesto, todo nuestro contenido. Hoy nos acompaña pues un invitado muy, muy especial. Estamos en el marco de las festividades de Aguachica, del cumpleaños de nuestra ciudad y también de las famosas fiestas patronales de San Roque. Y qué mejor que el párroco de San Roque, Monseñor Juan Carlos Ramírez, para que nos hable no solamente del tema cristiano, el tema católico, sino también del tema político, y ya sabrán por qué. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, Oscar, y buenas noches a todos los televidentes y a quienes siguen esta empresa comunicacional a través de las diversas plataformas en las cuales nos permiten hacer una lectura de la realidad para poder construir consensos en medio de los disensos sociales. Claro, y a lo largo de estos 60 minutos, Monseñor, vamos a hablar pues dónde se conjuga todo esto de la Iglesia con la política y cómo también como ciudadano, ¿no? Porque antes que nada también pues tenemos esa responsabilidad ciudadana. Pero hablemos, Monseñor, un poco de usted, que la gente lo conozca. Normalmente nosotros los primeros minutos de nuestro programa, para que el personaje nos hable un poco pues de lo que ha sido su vida. ¿Por qué termina usted estudiando en el seminario y dedicándose a la vida sacerdotal, por ejemplo? Yo soy hijo de Manuel Vicente Ramírez Herrera y Mary Rojas. Son unas personas que llegaron a Aguachica a finales de los años 60, a principios de los años 60, se radicaron en Aguachica, mi papá mecánico de profesión, y desenvolvió todo su trabajo en su relación con la agricultura y con la maquinaria pesada. Y mi madre, una mujer entregada a acompañar todo ese proceso formativo. Somos cuatro hermanos y hemos vivido, crecido, amado y aprendido a ser personas en este Aguachica que llevamos tatuado en el alma. La presencia de los padres españoles, los misioneros de Burgos, de manera particular del padre Miguelito Nevado, que hacía presencia todos los días a las 6 de la tarde en lo que conocimos de niños como la Capilla del Carmen, en la calle Quinta con carrera 17, esquina. Nosotros vivíamos en un taller que se llamaba Diesel del Oriente, donde queda hoy Bancolombia. Okay. Y entonces allí nos desplazábamos a la Eucaristía y aprendimos a caminar en la experiencia de la fe de la mano de los padres españoles. Y posteriormente, pues todo el acompañamiento de la formación de nuestros educadores. Yo tuve muchos profesores buenos, pero entre ellos recuerdo con muchísimo amor y gratitud a la profesora Rosalén Saldaña de Meneses, que es un ícono, sí, de los maestros que amaban su vocación, y a la profesora Dolores Moreno Lozano, que me acompañó y sembró en mí un amor profundo por la historia y por las letras. Luego, toda la experiencia de discernimiento, uno va experimentando que Dios lo llama a ciertas acciones concretas, y entre esas yo decidí ir al seminario. Estudié en Pamplona, en el seminario Santo Tomás de Aquino, todo el proceso del estudio de la filosofía, luego el estudio de la Sagrada Teología,
Posteriormente hice algunos estudios universitarios a nivel nacional y también la iglesia me envió a estudiar a la Gregoriana de Roma y luego tuve la experiencia de ir a hacer una maestría en Tierra Santa, todo en el tema de la Sagrada Escritura. Y hemos desarrollado un trabajo desde hace 31 años, vamos a cumplir 31 años de haber sido ordenados. La mayoría del tiempo estuve al servicio de la formación sacerdotal, un promedio de 14 años, de manera permanente, acción que no he soltado todavía porque sigo acompañando algunas asignaturas en la formación de los futuros sacerdotes. Tuve la experiencia de estar en un servicio a nivel nacional por disposición de mi obispo y serví en la conferencia episcopal en la dimensión administrativa y financiera. Y desde hace ya 3 largos años estoy, para gloria de Dios, para bien mío, en Aguachica, en una parroquia a la que todos amamos entrañablemente, como es la parroquia de San Roque. Claro. Entonces, era vecino de sacerdotes, o sea, de lo que usted nos está contando, ¿no? Su padre tenía el taller ahí, todos los días seguramente se saludaba con él. Y los padres españoles subían, vivían aquí en San Roque, no había más parroquias en el pueblo, y la Capilla del Carmen inició en el tiempo del padre Efraín Mojica, en el año de 1961. Bueno, y mire, pero de la familia suya, usted y su hermano, sí, resultaron con ese llamado. Dos caminos distintos hicimos, pero con el mismo objetivo. Ah, él se fue para otro seminario. Manuel Vicente termina bachillerato en Bogotá, luego decide ingresar al seminario y él va con los misioneros de Yarumal, que es fundación de Monseñor Miguel Ángel Builes. Con una misión a Yentes, Manuel estuvo en el Baupés, recién ordenado estuvo en Pucallpa, Perú, luego estuvo en Cuenca, Ecuador, y las circunstancias de un accidente que tuvo en la misión, pues Dios lo quiso traer y ya se incardinó a la diócesis de Ocaña. Y entre nosotros lleva un promedio de unos 20 años, creo. Entonces, dos caminos, pero terminan juntos y en la misma vocación. En un servicio comunitario. ¿Cómo se llega a la distinción de Monseñor en la Iglesia Católica? En la Iglesia no tiene ese título ninguna dimensión jerárquica. Es un reconocimiento que en su momento el obispo diocesano consideró pertinente pedirlo al Papa para agradecer el trabajo de un sacerdote, pero no tiene ninguna potestad jerárquica de ninguna índole. Es simplemente un reconocimiento que la Iglesia diocesana hizo, no solamente a mí, sino a muchos sacerdotes, por el trabajo desempeñado. Si usted me lo pregunta, pienso yo, nunca me lo dijeron, que sería por todo el tiempo que se sirvió en el seminario. Pero es nada más que eso. La Madre Iglesia que le dice a uno de los suyos, gracias por un servicio, y te dan un título que tiene más carga de gratitud que de cualquier otra cosa. Claro. Y bueno, nos acercamos ya también, Monseñor Juan Carlos Ramírez, a tener en propiedad obispo en la diócesis. Es una gran alegría, ¿no?, para una iglesia particular como la diócesis de Ocaña, en toda su provincia y en el sur del Cesar. Tener el obispo es tener la garantía de la fe, porque el obispo es el sucesor de los apóstoles y nuestra fe es apostólica. Luego, el obispo es principio y fundamento de la unidad de la Iglesia diocesana. Su presencia es una presencia que confirma la fe que hemos recibido de Jesús.
Por eso nos llena de alegría, y a esa alegría se suma que es de nuestra región. Monseñor Orlando es de Barranca Bermeja, nacido allí, y perteneció al clero de Barranca Bermeja. De allí, hace 7 años, la iglesia lo llamó a un servicio en la diócesis de Tumaco, donde acompañó procesos de evangelización y de evangelización de lo social, que son admirables. Y en este momento la iglesia le dice: vaya al nororiente colombiano, a Ocaña, al sur del Cesar, y acompañe a ese pueblo de Dios. Estará llegando, Dios mediante, el viernes 27 de septiembre a la ciudad de Ocaña, sobre las 3 de la tarde, y estará tomando posesión litúrgica y canónica en la Catedral de Santa Ana el 28 de septiembre, sábado, y a partir de allí, pues tiene toda la potestad para santificar, gobernar y legislar a nivel diocesano. También el tener ya un obispo en propiedad también ayuda mucho al tema administrativo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, pues, en la parte interna de la misma diócesis. La iglesia en su estructura es muy organizada, y aunque no hemos tenido el obispo que llama el derecho residencial, sí hemos tenido el acompañamiento después de las celebraciones fúnebres de Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz. Hemos tenido el acompañamiento del señor arzobispo metropolita de la provincia, Monseñor Jorge Alberto Osa, y él ha estado con todas las potestades que le da la iglesia para administrar, acompañar, no solamente la dimensión administrativa de la diócesis, sino todo el aspecto evangelizador. Monseñor, y en todo este tiempo también que lleva usted al servicio de la iglesia, ¿qué de pronto, qué momentos lo han marcado? ¿Qué ha sido de pronto así muy difícil en su vida como sacerdote? A mí me impresionó mucho el asesinato de 2 de nuestros sacerdotes el 15 de agosto del año 2005. El padre Ramón Emilio Mora y el padre Vicente Rosso Bayona, en el sector del Diviso, en la carretera que conduce de Ocaña al municipio de Teorama. Ellos eran párrocos en Convención, norte de Santander, el padre Vicente en la parroquia de San José y el padre Ramón Emilio en la parroquia de Monte Carmelo en Convención. Ese día, que era la fiesta de la Virgen de Torcoroma, fue un día supremamente difícil para todos, y para la iglesia diocesana muy fuerte, por la forma, por las circunstancias y por el dolor que causa la muerte violenta de una persona. Siempre que se asesina a alguien, nos degradamos como raza, claro, como especie humana, se rompe el tejido social, y entonces ahí es donde el alma humana se reviste de la fuerza del resucitado para poder clamar al Dios de la vida que seamos capaces de reconstruir un tejido social que se rompe por causa de la violencia. Y sigue siendo difícil, ¿no? Pastorear, digámoslo, en toda esa zona del norte de Santander. Aún hay violencia latente. Óscar, hay un refrán que dice que donde vaya el buey que no are y el burro que no cargue, ¿no? En todos los lugares uno encuentra dificultades. Hay lugares más difíciles, claro, por las distancias geográficas, porque están al margen de poder satisfacer muchas de las necesidades básicas, pero en todos los lugares siempre el ejercicio de la evangelización tiene la sombra de la cruz. El misterio de la cruz no es misterio de muerte. El misterio de la cruz es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, esperanza para un mundo
que se vacía de contenido. Entonces, la evangelización siempre tendrá obstáculos, siempre habrán momentos de pesada cruz, pero la obra es del Señor y Él coloca las personas, las circunstancias para poder resolver y avanzar en su nombre. Usted de los lugares donde ha servido, ¿cuál ha sido de pronto el más difícil? Todos los lugares tienen cosas maravillosas, pero una tarea que no es fácil es la formación de sacerdotes. Ser formador es una vocación dentro de la vocación sacerdotal. Y no todos los sacerdotes servimos para ser formadores. Claro. Porque es un trabajo de filigrana. Y esa filigrana hay que saberla moldear, porque en cada muchacho que ingresa al seminario está el proyecto de Dios para esa persona. Pero ese proyecto de Dios transita por el discernimiento y el acompañamiento que hace la iglesia a través de un equipo de formación. Es una de las tareas difíciles, pero que a alguien le corresponde hacerla. En un tiempo nos tocó a nosotros, hoy hay otros con otras dimensiones, con otras capacidades, en otras circunstancias, pero la obra es de Dios. ¿Y cómo va a propósito de eso, Monseñor, el tema de la formación de nuevos sacerdotes? Alguien me decía, no, porque en esos días hubo unos movimientos, ¿no? De asignarlos a nuevas parroquias, hacer un movimiento de sacerdotes, como que nos hacen falta en estos momentos que se ordenen más sacerdotes. El obispo diocesano es el responsable de proveer la nominación de los cargos eclesiásticos. Nosotros los sacerdotes, cuando nos ordenamos, hacemos promesa de obediencia al obispo que nos ordena y a todos sus sucesores. Correcto. Entonces, en el discernir del obispo diocesano, pues considera que un sacerdote debe ir a otro lugar para ejercer un servicio, y se han hecho los respectivos cambios o traslados de sacerdotes. Siempre harán falta obreros para el trabajo misionero. Y esos obreros hay que pedírselos al Señor, porque el trabajo en la viña le pertenece a Él y siempre harán falta. Nosotros en la diócesis logramos, bendito sea Dios, tener sacerdotes en todas las parroquias, pero ciertamente que hay parroquias muy grandes en extensión geográfica con muchas responsabilidades que requieren de la presencia de un equipo sacerdotal, y pues todavía no logramos ese sano equilibrio, si se quiere hablar en términos empresariales. Claro, como para ponerlo así en términos que de pronto nos entiendan los televidentes y los seguidores, como el tema de la policía, hacen falta más agentes de policía para cubrir el territorio, nos hacen falta hacen más falta sacerdotes. Más sacerdotes. Pero ¿qué pasa? ¿No hay llamado o la formación es muy lenta? Es que es un proceso para hacer una opción de vida. Y en estas cosas no se puede correr. Cuando yo me ordené hace 31 años, eran 7 años de estudio. En este momento estamos en un tiempo de formación de 9 años. Porque las circunstancias han cambiado, porque las exigencias así lo exigen, porque los procesos formativos requieren de mayor tiempo. Y entonces en esas cosas no se puede correr. Hay que respetar los tiempos de Dios, que a veces parecieran lentos, pero Dios sabe obrar y actuar en el momento cronos, que es el tiempo humano. Pero y Él hace su obra. Hay deserción, al igual que en las universidades y todo, ¿no? O sea, sí, comienza el claro. proceso. Imagínese usted que hace 38 años, cuando yo ingresé al seminario, entramos 21 y nos ordenamos 4. De los 4 ya murió uno, el padre Leonardo Rodríguez Arévalo. ¿Y qué pasó con los otros 17? Los otros 17 tomaron otros caminos.
Y eso está bien, ¿no? Y eso está bien porque el seminario es para eso, para que usted haga discernimiento, no tanto por salir a hacer una función, sino porque es una opción de vida. Claro. Y esas opciones requieren de un discernimiento. O sea, yo ahora escuchándolo a usted diciendo eso, 9 años estoy, me capacito, me formo, entrego la vida, tomo esas decisiones para de pronto después a ejercer en una parroquia y retirarme después. Como que ¿y tuve sucede? Como el, sí, yo sé que sucede, por eso. ¿Y sucede? Tuve como el tiempo como de pensarlo, de, claro, de mirar si era lo mío. Pero es que los seres humanos no vivimos en una inercia cadavérica, ¿no? No, claro. Sino que somos mutables, cambiantes. Y entonces a nosotros nos pasa lo que le pasa a todos los seres humanos. Y entonces se requiere de la vigilancia cristiana. Y la vigilancia cristiana es una virtud en la cual usted vive buscando su propio bien y el bien de los hermanos. Le pasa a los que tienen hogar. Entonces uno usted dice, ¿cómo así que llevan 30 años y se separaron? Uh-huh. Algo pasó, algo se descuidó, nuevas circunstancias, nuevas realidades, de las cuales pues uno tiene que ser supremamente comprensivo y acercarse siempre a las heridas del otro con delicadeza y respeto. Claro. ¿No siente usted de pronto que hoy, bueno, digo yo que hoy, ¿no? En este tiempo, se es como muy, muy, muy duro, poco flexibles con quienes están al frente de una parroquia, de un sacerdote? O sea, no se les quiere perdonar nada, se les critica, se les señala, se les tacha. Yo pienso lo distinto. ¿O es distinto? Oscar, yo pienso la gente nos quiere, nos acompaña, están cerca de nosotros, nos acogen, nos abren las puertas de sus casas, la gente entra en las dinámicas pastorales, pero claro, la gente tiene derecho a esperar de nosotros lo mejor. Entonces, pero que se entienda que son humanos, totalmente, ¿no? Personas. Totalmente. Y nos pasa lo que le pasa a cualquier ser humano. Ajá. Entonces, esa parte humana es la que nos lleva a estarle clamando al Señor todos los días misericordia. Y hacer renuncias. Si usted no hace la renuncia a ciertas realidades humanas que te ofrece la sociedad, pues uno no logra perseverar. La perseverancia es un trabajo permanente. Yo admiro mucho a este movimiento de Alcohólicos Anónimos, porque quien entra en la dinámica de ellos, que es una terapia grupal, ellos hacen una promesa diaria. Durante estas 24 horas, con la ayuda del absoluto, yo no voy a consumir licor. Estas 24, no sé mañana. Solo por hoy no bebo, sí. Entonces, eso, el hacer esas renuncias cotidianas a muchas cosas, a muchas realidades, pero son las que te garantizan. Lo mismo le pasa al casado, al soltero, al comunicador, al profesional. Si usted no se cultiva, pues usted termina disperso. Y ahí sí, como dice la canción, el que resbala cae y el que espabila pierde. Ah, le gusta el vallenato a usted, ¿no? Esa es su música favorita. Sí, claro, crecimos en esos ambientes. Valoro mucho la música en todas sus expresiones. Incluso aquellas que son señaladas por algunos sectores de la sociedad. Porque detrás de cada acción musical hay una persona, uh-huh, con un sueño, con una historia, con una expresión, con una crónica, con una experiencia de vida, y eso merece toda la contemplación y la delicadeza. Una cosa es que a uno no le guste ciertos ritmos musicales y otra cosa es que yo los enjuicie o los desprecie. O que sea malo para bailar. Es que eso le iba yo a decir, ¿no? Que es muy bonito cuando uno ve al párroco, oiga, mire, el padre está bailando, mire, el padre canta, mire. O sea, antes, yo pienso que antes se veía como que, no, o sea, tenía que estar muy rígido, el sacerdote era muy rígido, era muy allá. Mi madre tiene una expresión que la hemos aprendido. Mamá dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Por ejemplo,
A mí me encantaría ir a un concierto de estos compositores vallenatos. Uh-huh. Maravilloso, ¿cierto? Claro. Yo voy a un concierto de esos y la gente puede leer todo lo que quieran leer. Sí. Pero yo tengo que hacer discernimiento si está bien o no está bien, cómo me voy a sentir y cómo va a ser la recepción que hace la gente de las expresiones de uno. Entonces, el primer obispo de Ocaña, Rafael Sarmiento Peralta, solía decir esta expresión en el seminario: yo no voy al lugar donde no pueda entrar con mitra. La mitra es un signo propio de los obispos. Y entonces él decía: si donde yo tengo que ir me tengo que ocultar, pues no voy. Entonces es eso. Pero una cosa es ser párroco en el pueblo de uno, donde te conocen, donde uno se identifica con las costumbres del lugar, y otra cosa es estar en un lugar donde uno es ajeno a la misma empatía con la cultura. Claro. Para mí es un privilegio y es una alegría, por ejemplo, salir al desfile de las fiestas de San Roque. Yo salgo con la comunidad, con los agentes de pastoral, participo, estamos listos para salir a la alborada, porque nos identificamos con una expresión cultural que nos alegra. Y yo le digo mucho a la gente, y aprovecho esto, hay que salir. Cuando uno sale al parque y se sienta, te encuentras con la gente que llevas tiempo, con la cual no conversas. Uno no se puede encerrar. Uh-huh. El que se encierra se enferma. Como dicen en el parque, se le corre el champú. Se deprime. No, todos necesitamos conversar, compartir, saludar, aplaudir a los artistas. Vamos a tener ahorita el 16, después de la misa de las 10 de la mañana, va a haber una tarima en el parque para presentaciones. Ah, qué, y son, bueno, actos culturales, y hay que salir a valorar el esfuerzo que hace mucha gente, ¿no?, detrás de cada espectáculo. Es que la iglesia no puede ser ajena a la cultura, como tampoco puede ser ajena a la política, ¿no? Y en Aguachica, cultura, religión caminan de la mano. Sí. ¿No? Si usted mira la historia de la banda 16 de agosto, nació de la mano de las fiestas de San Roque. Más aún, nuestros mayores, Simón Vargas, Eladio Vargas, Julián Vargas Carballo, ellos tenían un amor profundo por San Roque, más allá del aspecto simplemente de la religión. Encontraron en San Roque una identidad cultural muy valiosa. Por eso se le llamaba también Armonía San Roque, banda Armonía de San Roque. Así se llamó, las Armonías de San Roque. Armonía San Roque. Pero entrando en ese eje, monseñor, de la política, yo me acuerdo, ¿no?, en los tiempos de campañas, en las homilías, teníamos unos amigos sacerdotes que pues eran muy certeros a la hora de hablar, de llamar a la gente, en la conciencia electoral, de votar y esto. Como no está ya la emisora, que tanta falta le hace también a la diócesis, pues se sigue preocupando por el tema de la política. Yo lo veía usted también pronunciándose sobre el tema del nuevo departamento Sur Caribe. Creo que usted lo ve como algo positivo, ¿no? Definamos política. Exacto, correcto. Nosotros entendemos desde el magisterio de la Iglesia que la política es la más grande de las expresiones de la caridad. Porque la buena política, uh-huh, pone el énfasis en la búsqueda y construcción del bien común. Correcto. Hasta ahí, nosotros, los sacerdotes, tenemos una responsabilidad política: formar la conciencia política y aportar a la formación de la conciencia política del pueblo de Dios. El proselitismo político ya es otro tema. Ya es una acción propia de un grupo humano que se identifica con una plataforma ideológica y tienen todo el derecho de pensar
construir este bien común desde esa perspectiva. Entonces, así veo yo el proyecto de Surcaribe. ¿Surcaribe qué es? Es la reflexión de unos ciudadanos que en pleno derecho y en ejercicio de ese derecho a pensar el bien del territorio, sueñan con un nuevo ente territorial. ¿Para qué? Para que se aporte a la descentralización de lo político, de lo económico, de lo social, de lo fiscal, y se pueda mirar con la cercanía de la institucionalidad las grandes realidades que no se tocan y hasta se desconocen cuando las distancias geográficas son tan grandes. Entonces, si usted mira el proyecto de acuerdo, el proyecto de ley, perdón, que se radicó, es claro que hay poblaciones muy distantes de las cabeceras de gobierno. Piense usted en estos municipios del sur de Bolívar, del sur del Magdalena, supremamente distantes para que un ciudadano de a pie tenga derecho a ser escuchado por la institucionalidad. Más aún, en los conversatorios en los que he tenido la oportunidad, se dice que la elección de un gobernador de Bolívar la hace el solo distrito de Cartagena. Claro, eso mismo. Entonces, ellos no tienen necesidad de venir a estos municipios del otro lado del río, donde su comunicación es con nosotros. Entonces, son 28 municipios que entrarían a formar parte de este nuevo ente territorial. Y es que hay cosas que hay que preguntarse. Puede que la respuesta sea muy compleja, porque Agua Chica no tiene un hospital de tercer nivel y de cuarto nivel. ¿Cómo es posible que todavía se pregunta, y quién está mandando, qué grupo político manda en la universidad? ¿A quién se la entregaron ahora? ¿Quién es el que quita y pone profesores en una universidad? Eso no puede ser. Que una universidad como la de Agua Chica no tenga una autonomía, eso es muy preocupante. Y entonces lo que se hace es fortalecer los clanes políticos, y nosotros seguimos siendo como los limosneros de esas realidades. Entonces, lo que piensan este grupo de ciudadanos que le han gastado años a la reflexión, estudios, recursos, es soñar que nuestro territorio, 28 municipios, van a quedar máximo, según el texto del proyecto presentado, a 2 horas la cabecera de la capital, que sería Agua Chica. Usted se imagina lo que eso puede significar. Incluso los indicadores del NBI, las necesidades básicas insatisfechas, pues el recurso que va a tener que desembolsar el Estado va a ser mayor. Claro. Yo escuchaba a alguien decir que no le parecía la idea de Surcaribe, porque manejar pobreza es muy complicado. Y entonces yo me hacía la pregunta, y es que en este momento manejamos riqueza. Luego, porque somos pobres, tenemos que seguir siendo limosneros del norte, que nos den migajas. Entonces, no, tenemos derecho a pensarnos desde nuestro territorio, con una identidad común, cultural. En ese sentido, pienso yo que es una reflexión interesante la que se está haciendo, y se está leyendo la realidad. Muy buena. Mire, yo cuando empecé a documentarme ya más, ¿no? Porque creo que eso ha sido un pecado, llamémoslo así, de los promotores de la iniciativa, de darla a conocer, de exponerla, de encontrar espacios, porque tal vez tampoco los han encontrado. La misma academia hiciera un debate, unos foros donde se exponga, porque uno escucha, ¿no? Eduard Torres, el exdiputado del Magdalena, que su maestría de grado es una autoridad
en el conocimiento, sí, de lo público. Más aún, él fue el que acompañó todo el estudio de la viabilidad financiera, fiscal, del proyecto Surcaribe. Entonces uno conoce más a fondo y dice, oye, tiene más sentido, porque de pronto uno pensaba como que eso era una idea sin bases y ahora tiene muchos fundamentos. Y quería preguntarle... ¿Y sabe qué, Oscar? Nos lo merecemos. Sí, claro. Como territorio nos lo merecemos. Esta gente de Atillo, de Loba, de San Martín, de Loba, esta gente de Cantagallo, la gente del Banco Magdalena, nosotros. Lo del Banco Magdalena, que se quedaron por fuera en su momento de pertenecer al Cesar, ¿no? Muy curioso aprender eso de la historia. Y entonces yo pienso que nos lo merecemos. Claro, aquí hay un fenómeno que hay que saber mirar con lupa, y es a los poderes políticos puede que no les sirva este proyecto. ¿Será? Y por eso no lo apoyan. Pero y pareciera que sí les sirviera. Porque lo que buscan, algunos buscan, es una política hacia el territorio. Aquí no. Surcaribe busca una política desde el territorio, con el territorio y para el territorio. Pero a mí me parece que analizábamos también con alguien ese tema de hablando de la clase política del Cesar, quedarían manejando casi los mismos recursos, porque no es que vayan a recortarle como tal recursos. Ah, no, y no afectaría incluso ni número de curules a nivel de cámara. No, correcto, no. Ellos mantendrían las mismas curules y todo. Yo creo que les costaría menos una campaña, porque ya no tienen que meterle dinero al sur. Si uno lo mira desde ese punto, podría servir. Lo que le quería preguntar, naciendo un nuevo departamento, como Sur Caribe y demás, ¿nace una nueva diócesis? No. No hace una nueva diócesis. No, porque son dos realidades totalmente, son dos caras de una misma moneda. O sea, no todos los departamentos tienen diócesis. No, en Colombia. Aguachica hace parte de la diócesis de Ocaña. Correcto. Y ha tenido desde el 26 de octubre de 1962 que su santidad Juan XXIII creó la diócesis de Ocaña con la bula Quoniam Arcana. Ha tenido una asistencia y un acompañamiento permanente. La hipótesis de que eso llegara a ser, pues requiere todo un proceso y todo un estudio netamente en la línea de iglesia, que yo personalmente no considero viable y tampoco necesaria, porque nosotros tenemos una diócesis sólida, ni envidiada ni envidiosa, capaz de asistir y de acompañar todos estos procesos. Mire, la presencia de la iglesia en Aguachica ha sido supremamente significativa. Lo que pasa es que nosotros somos cortos de memoria histórica, pero si usted mira, el Colegio Colcarmen nació de la mano de la iglesia, Campo Serrano nació de la mano de la iglesia, el Colegio Colvalencia de la mano de la iglesia, el hogar del Divino Amor de las Hermanas nació de la mano de la iglesia, el Centro Misionero del Camino nace de ese espíritu misionero del Padre Jesús Aníbal Pérez, el Cementerio Central brota de ese compromiso de Zenet Mirabal Cruz por el bien del pueblo, y así muchas otras cosas, el Colegio Teresiano. Entonces, la iglesia siempre ha estado presente en esos momentos significativos. Vamos a celebrar, yo lo suelo llamar que nació muerta, ¿no? La consulta popular por la paz, va ahorita el 27. Nació muerta en cuanto que como sociedad civil nosotros no fuimos capaces de abonar y de abrazar todo lo que nos dejó ese momento histórico, que era tan significativo en su momento para el bien de nuestro pueblo. Correcto. Entonces, Monseñor, quiere decir, habiendo un nuevo departamento, no quiere decir que vaya a haber una nueva diócesis. Son administraciones totalmente distintas. Diferentes, ¿no? Claro. Distintas. Sí, eso queda muy claro. Pero si vienen ya otras cosas que pueden mejorarse,
porque la fiscalía, por ejemplo, de nosotros es Magdalena Medio. La procuraduría viene siendo de Ocaña. Nuestra conexión comercial es Bucaramanga. Y con Valledupar, pues tenemos gobernación. Somos como de todos lados y de nadie. Sí, somos como una colcha de retazos. Y con todo el respeto por las culturas, pero es que hay cosas que se diluyen de la identidad de nuestro territorio porque no tenemos quien nos aglutine. Mire, cosas como estas que son tan de poca monta, pero tan significativas. ¿Cómo es que Aguachica no tiene una casa de cultura? Sí. ¿Cómo es que no tenemos un centro... Que la tuvo y no la tenemos. Un centro de cultura amplio. Eso es... Ese es el signo. Eso es un signo de la mala política. Que no se ha preocupado por esa dimensión. Eso es un descuido grande. ¿Cómo es que Aguachica no tiene un centro de historia? Por decirlo menos. Una academia de historia. No. Y quiero resaltar el trabajo que acaba de hacer un equipo de profesionales del SENA. Ellos han hecho un trabajo extraordinario de un recorrido histórico de Aguachica. Es un aporte que van a hacer, según entiendo, para el mes de septiembre, octubre, va a salir la publicación. Sí. Seguramente cargada de limitaciones, pero al menos se arriesgaron a la investigación. La riqueza de este texto, que lo conozco de primera mano, son sus fuentes históricas. Seguramente que tendrá limitaciones, pero es que la historia no se escribe de un plumazo. Y Aguachica también tiene un problema histórico, y es que los que creen saber la historia del pueblo ni la muestran, ni la escriben, ni la cuentan. Entonces se la guardan, y así como se la guardan, pues se la llevan a la tumba. Claro, por ejemplo, se cuentan historias, ¿no?, fragmentadas, pero no se tiene el documento aprobado. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Antes del documento escrito está la tradición. Claro. ¿No? La tradición tiene fuerza histórica. Tiene fuerza histórica. Y llega un momento en que alguien dentro de esa historia pone por escrito lo que a él llega. Y cuando lo pone por escrito, pues queda un documento que posteriormente facilita la comprensión de los tiempos pasados. Por ejemplo, ¿sí será verdad que son 276 años? Algunos dicen que más. Yo creo que pueden ser más. Deben ser más. Ayer leía un documento de 1669, donde se menciona Aguachica. Puede ser que no existiera como un lugar con presencia de asentamiento, pero ya existía el nombre. La referencia. Había una referencia. Pueden que no sean 276 años, pero la realidad nos dice que no nacimos ayer. ¿Y cómo llegaron a combinarse los cumpleaños y las fiestas de San Roque? Yo creo que eso fue algo como... Puede tener una connotación acomodaticia, sí, ¿no? Circunstancial. Sí. Circunstancial. Pero un dato curioso es este. En la provincia, en esta provincia del Magdalena y la del norte de Santander con Ocaña, es interesante que la devoción a San Roque tiene más de 400 años. La presencia del nombre de la Villa de San Roque, que era propiedad de don Antón García, habla de lo antigua que es la presencia de San Roque. Le escuché alguna vez a Rodolfo Rincón Páez decir que cuando Aguachica nació, San Roque ya la esperaba. Una forma bonita de poner en evidencia que hay un caminar histórico de la mano de un personaje que nos permite contemplar valores significativos como la solidaridad, el servicio, la generosidad. Cuando usted comenzó el capítulo hablándonos de que su papá tenía el taller ahí cerca de donde era la capilla del Carmen, y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y por qué la
la iglesia en ese momento, la diócesis, no preservó esa capilla. O sea, no, como pasa en otros lugares, de pronto ya no se celebran Eucaristías, pero la capilla como un monumento. La historia que yo conozco es esta. En el año 61, el padre Efraín Mojica, y ese testimonio me lo da el señor Gotardo Merchán, él estuvo cuando se puso la primera piedra de la construcción de esa capilla. Uh-huh. Posteriormente se consigue lo que hoy se tiene como los terrenos de la parroquia del Carmen, donde está el colegio teresiano Reina del Carmelo. Las hermanas de Santa Isabel de Hungría llegan a Huachica en el año 57 de la mano del padre Adriano Puentes. Ellas, ahí donde está hoy la casa cural, tienen el colegio y ellas están en Aguachica hasta el año 67, más o menos. Luego se abre el colegio Alfonso López y posteriormente, en el año 78, el padre Tulio Grimaldo Sánchez sueña con la primera unidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen y él inicia la construcción de lo que conocemos como el templo de Nuestra Señora del Carmen, que es creada cuasi parroquia en el año de 1982 por Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal. Posteriormente, en el año de 1984, llega como párroco el padre Humberto Lugo Argüelles. Uh-huh. Y entonces él lo que hace es colocar la cubierta del templo y se traslada el culto litúrgico al nuevo templo, que posteriormente, en el tiempo del padre William Sánchez y del padre Rubén Rodríguez, de reciente memoria, se hace la modificación estructural del templo del Carmen. Pero yo siempre comparto eso. Si usted va al camarín de la Virgen del Carmen en San Roque, yo quise colocar en el escapulario de la Virgen, cuando la mandé a restaurar, una imagen de esa capilla, sí, del Carmen. He visto que las algún fotos. Día hay que devolverle a Dios lo que es de Dios. Esa capilla, ese lugar, debe volver a ser un centro de culto, porque para eso nació. Pero es que lo o sea, cortaron la edificación, lo quitaron, hicieron la torre. Lo, ¿cierto?, que hicieron fue cortar el campanil. El campanil, lo que es muy bonito, era muy bonito. Y quedaría la campana. Es que eso es bonito, ¿no? Preservar en la historia, sí, las edificaciones, las estructuras, eso habla muy bien. Pero eso sigue siendo, pertenece a la... Sí, pertenece a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. A la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, el predio. Pues nos vamos acercando, ¿no?, a las festividades de San Roque y demás. Siempre ha habido como ese matrimonio entre la parroquia San Roque y la administración municipal. ¿Se retomó? ¿Cómo con el depende, alcalde? Depende como usted mire el matrimonio, ¿no? Bueno, porque sí, hay matrimonios que son un fiasco. Pero ¿cómo le fue con el chivo? Hubo un distanciamiento, ¿no? ¿Cierto? Yo siempre he tenido respetuosa relación con Robinson Manosalvo. Y él siempre conmigo ha sido muy respetuoso, desde siempre. La cercanía con la familia de él siempre fue su señora madre muy respetuosa de mí. Y así se manejó la administración. Otra cosa fue todos los procedimientos que se tenían en relación con el asilo, pero nunca hubo una ruptura. De pronto, a veces, tanto él como yo hablamos como muy claro frente a las lecturas diversas que se tienen de la realidad, pero siempre en el marco del respeto. Porque es que un líder social, como somos todos nosotros, debemos ser respetuosos de la autoridad debidamente constituida. Y un demócrata no puede camuflarse en ideologías y menos en anarquías o dictaduras donde yo hago lo que me parece, no. Hay una institucionalidad que es la que hay que preservar porque es la que nos garantiza las libertades y los derechos humanos. Entonces, todos hemos procurado y procuramos una
buena relación porque de por medio está el pueblo, el pueblo, la gente, y somos servidores para la gente. O sea, con él mantuvo una buena relación. Sí, como siempre persona. Respetuosa, y en lo que nos teníamos que comunicar lo hacíamos. Pero hubo, o sea, la discordia fue con el tema del asilo, las transferencias que no llegaron. Por más que la discordia era, pues, pedirle, hay que poner los ojos sobre la realidad del asilo. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? Siempre, es que existe demasiados procedimientos, ¿no? Y a veces lo que yo voy entendiendo es que no depende ni del Ejecutivo, sino los mandos medios a veces son más complicados que la misma norma. Entonces, si usted es representante legal, le piden la partida de bautismo y usted dice, ¿y para qué me piden una partida de bautismo si lo que les interesa es si yo soy ciudadano colombiano, si tengo una cédula? Y si tengo cédula es porque tengo registro civil, pero nos volvemos demasiado leguleyos, Cositeros, le ponemos mucha arandela a los procedimientos, pero a veces es en los mandos medios, ¿no? Esos cargos intermedios a veces son demasiado complejos y por eso quien hace el nominador debe pensar siempre en una persona que facilite el proceso y no que lo complique. Entonces, eso suele pasar en todos los escenarios, incluso en las estructuras eclesiales. ¿Y se logró superar eso? O sea, al final... Sí, claro, la administración entregó lo que se le aportan por el acuerdo de estampilla al asilo. Nosotros tenemos una junta, tenemos revisoría fiscal y también tenemos la visita de los entes de control porque es un recurso que tiene una destinación propia. ¿Y en estos momentos el asilo cómo está, padre? Bien en lo que cabe, lo quisiéramos mejor. Ahorita para el 15 de septiembre tenemos un bingo porque queremos pintar la estructura, queremos darle una manito de pintura a todos los espacios para embellecerlo. Pero en medio de las dificultades sea la oportunidad de decirle al pueblo de Aguachica gracias, porque hay gente muy generosa que siempre se acuerda del adulto mayor. Y con esta administración, ¿cómo funciona entonces el matrimonio? El matrimonio tiene sus discusiones, claro. Pero a veces es por los mandos medios. Tenemos un alcalde que es muy respetuoso, uh-huh. Es muy señor, es una persona en lo que yo observo de inteligencia emocional. Entonces se facilita la comunicación, se facilita el diálogo y percibo en él y en su administración una diligencia y una preocupación por el bien del adulto mayor. En este momento se ha hecho todo lo de los convenios y estamos en el margen de los tiempos que se acordaron dentro del convenio para favorecer a ese grupo de adultos mayores que viven en la Casa San Antonio. Pero hubo en su tiempo también, creo que fue cuando Alfredo Vega, que el Templo San Roque fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural, ¿cierto? ¿Eso quedó firme o fue pura publicidad? Hay una expresión que suena jocosa, ¿no? Ajá. Sí, todo el mundo saca pecho. Declararon el Templo de San Roque Patrimonio Cultural del Pueblo. Muy bien. Pero sígalo cuidando y manteniéndolo con la ofrenda del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, el acuerdo está, ¿cierto? Pero ni fu ni fa. Eso es como cuando tienes mala la rodilla derecha, pero te operaron la izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces, ni te arreglaron la una, pero sí te dañaron la otra. Sin embargo, el Templo de San Roque es, yo lo llamo, un cofre de laurel y sándalo, de buen olor, porque San Roque como templo es el testigo fiel de lo que somos como pueblo. Procuramos embellecerlo y ha tenido la bendición que hay una diacronía en el tiempo de todos los sacerdotes que han
pastoreado esta comunidad, han dejado algo y el que llega lo ha conservado, lo ha mejorado. Entonces, en este momento, el templo de San Roque es digno para el culto de Dios, fruto de la generosidad de la gente. San Roque de Aguachica, el templo se sostiene con la ofrenda del pueblo de Dios. Monseñor, ¿y era mito, era cuento o es realidad? Decían que debajo de la parroquia de San Roque, el templo, había un yacimiento de petróleo. ¿Usted escuchó ese cuento? ¿Dónde salió? Yo no lo conozco. ¿Pero ¿no? sí lo ha escuchado, ese cuento? Alguna vez sí, escuché ese comentario, pero esas son esas mezclas de historia y de leyenda, ¿no? Ajá. Pero que no hay nada evidente frente a eso. Es como dicen que la casa cural, que espantan. Pues yo llevo 4 años y yo espanto poco, ¿no? Entonces, se tejen leyendas. Sí. Se tejen leyendas. Y usted leyenda. Sabe que al que le toca aunque se corra. Claro. Entonces, ahí, pero yo creo que eso hace más parte de leyendas que de realidades. Pero la realidad es que sí podemos palpar ahorita, Monseñor, que una preocupación social. Hay muchos habitantes en condición de calle hoy, ¿no? El Parque San Roque se ha vuelto un lugar de ocupación hoy por habitantes de calle difícil. Mire, hay un fenómeno. Las cosas hay que mirarlas como fenómenos. Sí. Porque si usted la mira individualmente, entonces el gobierno, sea nacional, departamental o local, busca con el prohibicionismo desaparecer una realidad. Gravísimo error. Mira el fenómeno del mototaxismo. Es un fenómeno que usted no puede borrar con un decreto, sino que usted tiene que hacerle una lectura a esa realidad más amplia, porque detrás de ese fenómeno hay una persona y hay miles de personas. Entonces, ¿qué está sucediendo en Aguachica? Que han crecido las llamadas ollas, los llamados expendios de drogas, el mismo parque de San Roque, y entonces no hay una vigilancia directa sobre ese fenómeno, no hay una política pública pedagógica que ayude a entender lo que nos está pasando, y entonces usted sabe que crean la adicción para tener un cliente fijo de por vida, porque no hay cosa más difícil que sacar a una persona de la adicción a las drogas. Aguachica lo está viviendo. Y no tenemos todavía una política pública clara. Y los padres de familia han descuidado el acompañamiento de los hijos. Usted observa jovencitos de 14, 15 años, altas horas de la noche en el parque, consumiendo y no pasa nada, ¿no? Se ha perdido esa dimensión y eso sí es un llamado urgente. No para prohibir, yo le tengo poca credibilidad al prohibicionismo. Si usted no crea un nuevo pensamiento, una lectura amplia de la realidad, pues difícilmente usted la va a poder transformar. Y tenemos un riesgo, que lo que es frecuente tendemos a normalizarlo. Ah, eso sí. Entonces, como es frecuente que fumen en el parque, pues eso hace parte de nuestra identidad. Ese es el libre desarrollo de la personalidad. Y tal, creo que nos estamos equivocando en normalizar lo que es frecuente. Hablamos nada más, exacto, miramos nada más como atacar el síntoma, pero no el problema, ¿no? En psicología se habla de lo manifiesto y de la pulsión. Lo que está dentro es un fenómeno más fuerte. Correcto. Lo que vemos es una expresión elemental, pero si no se va al síntoma, no somos capaces de transformar realidades. Y mire el dolor que deja eso en la familia, el sufrimiento de las familias con una persona adicta, ya sea alucinógenos o al alcoholismo. Eso causa muchísimo dolor. Detrás de eso se genera muchísima violencia. Detrás de eso se multiplica pobreza. Detrás de eso
se genera violencia y muerte. Entonces es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas y que creo que no hemos hecho una lectura de esa realidad. ¿Usted no hace parte del Consejo de Política Social? ¿No? ¿La Iglesia no tiene ahí un espacio? No, nosotros estamos en el Consejo del Derecho Humano a la Libertad Religiosa. ¿Pero con el municipio no hay un...? No, pero sí estamos en mora de trabajar, ¿no? Yo he participado mucho en todos estos procesos de acompañamiento a las víctimas. Hemos tratado de hacer visible el dolor de las víctimas. En este momento la Justicia Especial para la Paz acaba de ordenar la construcción de un lugar para rendir homenaje a la memoria de los desaparecidos. En la última reunión, el dato que me entregaban, hay 599 desaparecidos que han sido denunciados por las familias en todas estas entidades del Estado. 599 desaparecidos. Haga usted una suma breve, coloque a esos 500 cinco personas por familia de desaparecido. ¿Cuántas personas en Aguachica tienen esa herida que no se ha querido sanar? Porque incluso la política pública de acompañamiento a las víctimas ha sido muy insulsa, ha sido muy floja. Más aún, no ha tenido la resonancia que debería tener. Y es que hacer memoria de las víctimas, Oscar, es muy importante. Porque si nosotros no hacemos la reconstrucción de la memoria histórica del pueblo, nosotros somos proclives a que eso se repita. ¿Y qué es hacer la memoria histórica? Preguntarnos qué nos pasó, por qué desaparecieron esas personas. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos pasó? ¿Y qué tenemos que hacer para que eso no se repita? Entonces, es un fenómeno que no lo hemos logrado todavía intervenir. Incluso en el centro del departamento están hablando de que ha regresado el fenómeno del paramilitarismo. Ya hubo unas masacres. Hay un despertar del fenómeno de la violencia, sí, a nivel de toda la región. Hay una situación que es también de fenómeno. Yo insisto mucho en eso. El aspecto fenomenológico de la sociedad hay que verlo así para uno no terminar ni enjuiciando ni censurando lo que sucede, sino poder abordar de manera amplia la realidad, porque las ideas son una cosa, pero la realidad es superior a las ideas. La situación de los migrantes. Correcto. No hay una política pública clara de acompañamiento al migrante. Y al migrante a veces se le reduce simplemente como el que llega a desplazarme del trabajo. Se nos olvida que el migrante trae conocimiento, que el migrante trae cultura, que nadie es migrante por voluntad propia, ¿no? El migrante es hasta cliente también. Entonces, ¿no? Entonces es un fenómeno que tiene muchas aristas y que requiere el acompañamiento de la política pública. Bueno, monseñor, ya llegando a la parte final, mañana viernes, ya pues es el día central, ¿no?, de las festividades, tanto religiosas como culturales. ¿Qué no puede faltar en una celebración de San Roque? ¿Qué no puede faltar? La presencia del alma herida que clama a Dios que baje y toque las heridas del pueblo. No puede faltar la gente de a pie, la gente sencilla. No debe faltar los líderes sociales, porque se supone que son los que están buscando gestionar el bien común, y el bien común no se hace sin la presencia del amor verdadero, que es la vida que se abre al trascendente, para que mi gestión no se vuelva politiquería barata, para que mi gestión no esté carente de una ética y de una moral, para que mi gestión ante la institucionalidad sea respetuosa de la autoridad legítimamente constituida, para que la sociedad política no se le olvide que está al servicio de la sociedad civil. Porque es que ese es otro problema grave, ¿no? Sí. Cuando los líderes
políticos se empoderan de la necesidad del pobre y elaboran un discurso que está encaminado a su ideología o a sus intereses, ya sea de grupo político o de clan político. No, aquí se trata de que el líder político sea capaz de caminar con las heridas de la gente, escuche a la gente y lleve la institucionalidad a la gente. Por eso es el sueño de Surcaribe. Para que la institucionalidad toque territorio y no sea una entelequia donde usted tenga que viajar 20 horas para ir a radicar un documento a una gobernación. Eso es vergonzoso, eso es triste para una población pobre y cada vez más pauperizada en el territorio. Me pone yo a pensar ahorita que usted decía eso, entonces eso esa imagen de San Roque con la llaga ahí, que no se nos olvide, ¿no? Siempre está esa herida y que hay que tenerla. Y mire el origen de esa llaga. Es un hombre que lo tenía todo en Montpellier, renuncia y se va a servir a Italia. Y allí es contagiado. Y luego que se recupera de la enfermedad, regresa a Montpellier y allí es puesto cautivo y muere en la cárcel. Es decir, en las heridas de San Roque hay que ver las heridas del territorio. Exacto. ¿Y cuáles son las heridas del territorio? Hay hambre. Mire, hemos gracias a los colegios, a las instituciones, hemos distribuido durante la novena un promedio de 250 mercados en los sectores más pobres de la población. El padre Rubén Ascanio, el vicario cooperador, ha estado al frente de esa tarea con un grupo de laicos. Gracias, jóvenes de las escuelas, de los colegios, de las instituciones que llevaron los mercados, y la pastoral social los distribuye. Hay hambre en el pueblo. Sin duda. Entonces no nos podemos quedar con el subsidio. El subsidio multiplica pobres. Uf. El subsidio tiene que ser pensado para resolver una necesidad en su momento preciso, pero la gente lo que necesita es trabajo. Correcto. Techo y tierra. Donde no hay trabajo, donde no hay techo, donde no hay tierra, no hay dignidad humana. Muy bien, oiga, muy bien. Terminamos así como debe ser. Colóquese su sombrero. Sombrero de Aguada, ¿es que se llama? Aguadeño. Este es un regalito que me hicieron unos amigos, y cuando salgo con este solecito me hace mucho bien. Pero tiene varios. Sí, la gente ve y la gente lo quiere a uno y le regala. No, me gusta. Pero que no la vaya. Y a mí personalmente me gusta el sombrerito. Y era una tradición, ¿no? La elegancia antes de los hombres con pues su yo sombrero. No sé si eso lo hace ver a uno elegante o no, pero es funcional. sí, no, pero que uno veía en la Europa de antes, y la gente aquí era con su sombrero y llegaban, y cuando llegaban a ese momento sagrado. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos en la Parla Política. Yo escribí esta pequeña oracioncita inspirada en el magisterio del Papa Francisco. Ruego al Señor nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Dios bendiga a su empresa. Amén. A su equipo comunicacional, porque los medios de comunicación son un observatorio permanente de la realidad. Bueno, finalizamos así el capítulo 15 de La Parla Política. Sigan conectados con nosotros y disfruten de estas festividades de San Roque de la mejor manera posible. Chao, chao.